el día de hoy los seis partidos políticos de mayor representación en el Congreso de la República que han estado en el gobierno y que además de eso tienen planteamientos ideológicos claros, suscribieron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Tikal y constituyeron un grupo de partidos políticos que convocarán a otros sectores sociales y políticos a sumarse a este acuerdo. El acuerdo está dirigido fundamentalmente a que a pesar de la campaña electoral se pondrá en marcha agendas legislativas que saquen leyes que favorezcan al pueblo de Guatemala. Pero también eso implica respetar el proceso electoral, respetar a quien sea electo, y cuando sea electo el próximo presidente, estos partidos políticos estarán dispuestos a buscar niveles de concertación con el objeto de que se saquen las leyes que el pueblo necesita y trabajar por los intereses de la nación. Bueno, yo creo que es un día histórico para la política de Guatemala, en donde los secretarios generales de los diferentes partidos nos comprometimos a un pacto y un acuerdo de Tikal. Yo creo que esto viene a beneficiar a la política de Guatemala. Para todos aquellos que no creen en los partidos políticos, hoy estamos dando una muestra de democracia en donde nos estamos comprometiendo con el pueblo de Guatemala. Yo estoy consciente de que si todos hacemos la conciencia de sacar adelante a Guatemala unido, lo vamos a lograr sin ocuparnos andar hablando de otros partidos, haciendo malas campañas, sino que al contrario, tratar de unificar y tener la Guatemala que realmente los guatemaltecos debemos de tener. Yo creo que la Gran Alianza Nacional, desde el momento que agarramos este partido, le hemos dado un giro diferente a otros partidos y queremos seguir siendo diferentes porque sabemos de que la única manera de cambiar la forma de hacer política es que se cambien cuadros en los partidos políticos, y la Gran Alianza Nacional ya lo hizo. Tiene cuadros diferentes y hoy la GANA es un partido incluyente, un partido democrático, un partido en donde no mira colores, sino que al contrario, mira por el bienestar de los guatemaltecos. Yo creo que la experiencia del partido GANA y de estos partidos, los dirigentes políticos que suscribieron el acuerdo, es una garantía de que el acuerdo se va a cumplir en beneficio del pueblo de Guatemala. Pues que sus afiliados pueden estar tranquilos, que la Gran Alianza Nacional está contribuyendo a fortalecer el proceso democrático y hacer un cambio histórico fundamental en Guatemala.